Hemos dado tiempo para debate. Si queréis comentar sobre cualquiera de las presentaciones. ¿Alguien? Gracias, Alejandro. Sí, a mí me ha parecido muy interesante el comentario de Leopoldo, muy pedagógico. Yo quiero comentar una anécdota de hace años ya, pero que creo que refleja muy bien, Leopoldo, un poco lo que tú comentas. Nosotros hicimos un libro hace años de la arquitectura neoclásica en el País Vasco. Hay una iglesia de Silvestre Pérez, en Motrico, la iglesia de la Asunción, espectacular. Silvestre era un gran arquitecto neoclásico español, enviado al exilio porque era afrancesado, al exilio periférico, como Goya y tantos otros. El caso es que en esa iglesia, cuando entramos, vimos la obra, el trabajo de mampostería desconcertada, trabajo de la piedra tosca, habían quitado el recubrimiento. Realmente parecía un choco. Un choco es como una bodega donde se cuelgan los chorizos, los pimientos, los jamones. Parecía un choco. Y le dijimos al párroco, oiga, es un error quitar la pintura. Y nos dice, sí, pero es más sincera, es más valiosa la piedra. Tú lo has dicho, la litofilia, ¿no? Es que es así. Y nos pasó en varias iglesias. En Santa Marina de Ochandiano, una iglesia espléndida, absolutamente espléndida, la habían desnudado entera y se podían meter los dedos entre las llagas de la piedra. Era todo rough, tosco, ¿no? Claro, no se construía para dejarlo así, porque era muy pobre el acabado. Se construía para darle un cierto empaque, como tú has explicado con las pinturas, ¿no? Y bueno, se han hecho auténticos disparates. Nosotros íbamos diciéndoles a los curas de los pueblos, hubo un cura espléndido, un cura estupendo, estaban restaurando la más grande de las jalenquirjes que tenemos en el País Vasco. Tenemos muchas iglesias salón, que son grandes cajas, inmensas, ¿eh? Jalenquirjes, la palabra alemana, ¿no? Bueno, pues esto fue en Azcoitia, cerca de Azpeitia, la patria chica de Ignacio de Loyola. Bueno, pues el párroco, don Genaro, dice, ¿qué hacemos aquí? ¿Dejamos la piedra? Dijo, no, ni se le ocurra, por favor. Bueno, hicimos un periplo por edificios del País Vasco con él, le acompañamos a ver sitios, y el hombre fue maravilloso porque restauró la iglesia divinamente, pintó con paños blancos las paredes que eran de mampostería tosca, y la iglesia, y quitamos las arañas, que es un regalo de Eugenia de Montijo, lo había regalado la emperatriz Eugenia, pero no quita estas arañas, son magníficas, ¿por qué va a quitar las arañas? O sea, pero ¿por qué desnudar la iglesia? En fin, bueno, no voy a insistir. Yo me ha parecido muy pedagógico lo que dice Leopoldo. Bueno, un poco lo que han comentado también los otros que me han precedido, ¿no? Lo que se comenta aquí. Yo creo que las cosas tienen que ser más sencillas y hay que entender que cuando se construye con materiales pobres, porque nuestro país ha sido un país pobre durante mucho tiempo, hay que intentar poner un poco de maquillaje, para que parezca más hermoso, es como cuando nos ponemos pintura o nos peinamos o esas cosas, ¿no? Nos acicalamos. En fin, yo, es un tema que se sigue viendo todavía. Está en Bélgica, por ejemplo, en Bruselas, cuando rasparon los edificios y dejaron todo el ladrillo al aire, que es que se daña con la humedad. En fin, esta manía de lo sincero, lo no sincero, si no es sincero ni no sincero, es un tema práctico. Cuando tiene materiales pobres hay que protegerla. Es que no se trata aquí, eso no es un tema de sinceridad y no sinceridad, es un tema de sentido lógico, de sentido práctico, de sentido común. La arquitectura tiene mucho de sentido común, el menos común de los sentidos, como decía. Bueno, gracias, no quiero ser pesado. La del pueblo también, además de la pinceladura, nosotros hemos encontrado otros dos oficios que son importantes, que
que nosotros tenemos ahora albañiles formados en ellos. Uno son la cinceladura. La cinceladura es la técnica en la que hacen trampantojos con morteros de cal que imitan piedra. Y hacen normalmente trampantojos de perspectiva. Nosotros en Alcalá, en la universidad, hemos encontrado cuatro. Una fachada completa y cuatro con trampantojos que hacen la piedra y luego encajan una figura en perspectiva. La documentación del oficio del cincelador la hemos encontrado. Tenemos documentos de ella, sobre todo en el País Vasco. El País Vasco es un oficio muy desarrollado y en varias iglesias del País Vasco hemos encontrado siete citas. Y en Alcalá de Henares tenemos solo dos citas. Y luego hay otra que me parece más importante todavía, que es el aparejador de cantero. El aparejador de cantero no es un aparejador, es el ayudante de cantero que iguala con una veladura la fábrica, y esa veladura normalmente, cuando la analizamos, son oxalatos con pigmentos naturales que tienden a dorado, arcillas doradas. Esto acabamos de restaurar a la Catedral de Santo Domingo en República Dominicana, que es la única catedral gótica española en el continente, y hemos analizado toda la pintura original que un discípulo de Gildon Tañón, que luego va a hacer la Catedral de México, tiene la veladura de la piedra. Tiene una razón técnica, y es que la piedra nunca es tan perfecta como para aparejarla, y siempre las imperfecciones de la veta de la piedra sacada de cantera con una arcilla, etcétera, se tiene que igualar, porque si no quedaría como un damero. Entonces esto ocurre en muchas fábricas, pero por ejemplo, cuando hemos analizado, yo he trabajado en varios edificios de las Ramblas de Palma de Mallorca y en la Lonja de Sagrera, y la Lonja de Sagrera, que es una fábrica de una perfección máxima, él se arruinó ante los comerciantes, tenemos toda la documentación, y es de una perfección milimétrica, sin embargo Sagrera la pinta toda, la vela. En este caso la vela, no la pinta. En la Catedral de Palencia, llevo 30 años, hemos hecho veladuras. Y ahora vamos a meternos con la fachada de la universidad nuestra de Alcalá, que llevamos 30 años estudiándola. Ahora ya nos han dado una parte del 1% cultural y tenemos también oxalatos y veladuras. Tenemos una veladura. O sea que corroboro la frase tuya. Todas las iglesias se pintaban. Todos los monumentos se pintaban. Se pintaban. Y hay tres o cuatro técnicas, desde luego la pinceladura, que has hablado en cuanto a los interiores de morteros de cal, la aparejaduría de cantero, que está bien documentada y es un oficio hasta el siglo XVIII que nosotros tenemos pagos y reconocido, Rodrigo Gildon Tañón y Juan Gil siempre lo llevan, y el cincelador, que es el que hace trampantojos en revocos. Abundando en lo que decía, no sé si se oye, sí. Lo que decía Leopoldo, tan graves en los monumentos, pero nosotros hemos encontrado, por lo menos en mi trabajo y en otros compañeros, que es mucho más grave en los entornos urbanos. O sea, se está trabajando incluso amparados en la normativa para despedazar imágenes urbanas que nos encontramos ahora en entornos muy sensibles que están despojados de los revestimientos. Entonces, en mi trabajo en la arquitectura negra en Guadalajara, nos hemos encontrado que incluso contra la normativa, tenemos que ir contra ella para poder mantener cosas que son tradicionales. Los edificios, incluso las casas, en cuanto tenían posibilidad, se encalaban, y no es una arquitectura negra, es una arquitectura blanca. Y en cambio, nos encontramos que la normativa ampara el quitar todos los revocos existentes. Entonces, nos es una lucha, porque la imagen que tenemos ahora de esos pueblos es una imagen falsa. Entonces se hace como lo folclórico en contra de incluso lo racional. Nada más. Buenos días, soy un arquitecto, me llamo Álvaro Díaz. Me ha encantado esta primera parte del seminario. Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Bueno, dos cosas. La primera le contaba a mi compañera aquí al lado, Irene. 35 años que casi que empecé mi carrera aquí y jamás había subido a este tercer piso de mi escuela, ¿eh? Pero sin embargo, cuando he llegado me he encontrado a un hombre así regordete y calvo, que era el que llevaba en su día la cafetería, que estaba situada aquí en el sótano. Me he encontrado que la cafetería hoy está en otro sitio distinto. Eso es una falsificación de la historia también de esta escuela.
Bueno, esto es una anécdota a lo mejor estúpida, perdonadme. Es un comentario que quería hacer sobre lo que ha contado Leopoldo. No me ha gustado nada lo de falsificar la Virgen con una impresora 3D y luego inventarse los colores. No me ha gustado nada. Y colocarla ahí como si fuera algo que se ha recuperado. Eso va absolutamente contra la carta de Atenas de no colocar nada que no sea original. Lo siento, Leopoldo, pero no me ha gustado nada. Muchas gracias. De la carta de Atenas únicamente quería hacer la observación de que el hormigón, a partir de esas reuniones, iba a ser el material eterno que debería utilizarse en la restauración. Es decir, que tampoco seamos... nada más. Sí, afortunadamente ya dicho, pero de la carta de Atenas está bastante revisado todo esto y ya no consideramos que el hormigón es el material del futuro. Es parte del pasado. Okay, I apologize for not speaking Spanish, but I don't speak much Spanish at all, and you don't want me to speak Spanish because you have a beautiful language that I would massacre. I want to try to propose a common theme that I realize between the three speeches with Taisto's final statement that the authentic cannot be recreated. In thinking about Leopoldo's lecture, in many ways, the stripping of the paint from the stones in some false sense of restoration is a removal of the authentic, a removal of what really was done. And Javier, in the end, your talk really was about creating an authentic environment, but created over hundreds of years, bound together by common building types, common materials, but created, designed in different styles, from the Gothic to the classical. And I think one of the problems that we struggle with today in making new traditional and classical architecture is that it's argued that it's not authentic to do so. So I would say this issue of what is or is not authentic and how we create something that is authentic or recreate something that's authentic is something that we should discuss more. I don't have a proposal of an answer to the question, but I think authenticity actually links these three talks together a little bit more than identity, because in the end, identity is formed by a sense of the authentic. Well, it's very interesting that in a seminar of the Catholic University of Notre Dame, we have a representation of two worldviews. clearly, one is the Islamic Protestant, and the other one is the Catholic. And obviously, the Islamic Protestant or the Catholic are subjects which are outside most people's concerns. Yeah, I think that most teachers at Notre Dame actually not, I mean, they were brought up Catholic. I was brought up Catholic, but they don't practice. But I think that within that education, there was something which marked me and all those who were brought up in that environment very strongly. And that the concept of authenticity is very different from the Protestant one.
because clearly what Makila shows is a Protestant sensibility, which no no representation, no reference to sacred images. They are all internalized soul objects of the individual. And to deny that there's a grand narrative, I think, is not right. Because also that has is a very grand narrative, which is actually being fought over now violently around the world. So I think it's we work within a grand narrative, whether we like it or not. But I think authenticity, I think everyone who saw those pictures loves this kind of authenticity of using materials which are really using the minimal amount of energy for protection and for permanence. It's a very different concept of permanence than the permanence built in stone. And I'm always fascinated by the Japanese imperial cult who rebuilt every 20 years their main temple in wood, so it's like a baby. Permanently young, every generation builds, renews this statement of faith in this kind of material authenticity, and it's internally young. Whereas we live, we grow up with the ruin of the pattern, which we see all of his pictures, and we have, our soul is ruined. You know, the pattern is an absolute nightmare. I think it should be taken to the museum and rebuilt with new marble, just the way it was 2,000 years ago, and I think that would be another form of authenticity. The question of authenticity we are addressing is that within an age where every material virtually we use on building sites is synthetic material, whether it's concrete or steel or plate glass or plastics, they are purely materials which are fabricated because we have fossil energy. Without that, there won't be any of these materials. And I think, you know, because everything which happens in nature is always beautiful. The problem is to create beauty at our, for our scale, you know, everyday scale and distances. And even the worst town built in concrete and plastics and disgusting material which we see today is very beautiful when you look at it from afar, because you see an order and kind of something which is natural, but it's not natural to our condition. So it's not a very easy thing to decide on what side you are. Sorry. Just very briefly, I'd like to comment, because the issue of authenticity is fundamental to any understanding of the practice of conservation, I suppose, just as much as it is to talking about new buildings and cities that we might make. I'd like to just propose as a something for further reflection for all of you. I know in the United States, this issue of authenticity is being discussed quite a lot, and I think there's a huge amount of confusion about it. People, at least in the US, tend to associate authenticity with the age of the material. So for example, something that where the bricks of the building date from some time, in the US often the late 17th, early 18th century, 18th or 19th centuries, then if the material is of a certain date, then the style of the building has to match that date. So if the building is built in 2015, then the material, obviously being new, it's expected that the construction will match, will be in the style of 2015. In other words, the age of the material and the style of the building are expected to match. So that authenticity is understood in terms of a timeline, or a zeitgeist, if you will, and one of the grand narratives is this idea that architectural history moves from one style to the next in a very orderly way. And so any point along that way, your building has to match the style that is approved for that time. Well, the influence this has on conservation is very serious. And we saw, I think, in Leopoldo's presentation, one of the consequences of that idea, that everything you see has to be of the age of the form that it appears in. It has to match. This is not uniformly agreed to, shall we say. One of the more enlightening discussions of this is by English Heritage in England, which has published a document called Conservation Principles, which I would recommend to everyone who's interested in this topic. In Conservation Principles, English Heritage says there are three sources of authenticity. The age of the material being one,
continuity of use of the building or the place being a second, and the original design intent of the builder or designer being a third. Now, what I take from that is that the thing that guarantees authenticity is not the age of the material necessarily, or the signature of the architect, but the building culture in which the building arises. And Tasto's examples are a beautiful illustration of this, because whether the building he showed was built in the 18th century, the 17th century, or the 21st century, what makes them authentic is not the age of the material, but the fact that the material is being used in a similar way, that the building is being built according to traditional methods. And so I would like to just propose for you to discuss and reflect on how new architecture and the conservation of old architecture might be changed if we thought of authenticity not as a property of the object, but of the nature of the process that produces that project, which means we can continue it, which means that something we do today can be authentic, regardless of style or, you know, other kinds of historical phenomena. Ya se hable, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Es que os habéis metido conmigo, No. Con respecto a lo de la Virgen, efectivamente. Después pasaremos a la autenticidad. Vamos a ver, tiene mucha relación con la autenticidad. Es decir, ¿qué es más, la más auténtica, la iglesia sin la imagen de la Virgen o la Virgen? Es un lugar... ¿Qué es más iglesia? ¿Un lugar donde hay alguien a quien rezar o no? Entonces, yo con esa idea es con la que recuperamos la iglesia, la imagen. Perdón. Después era imposible recuperar la imagen. Al coleccionista no le íbamos a poner en la cárcel. Hacerla de pie, de madera nos costaba más. Y lo importante era un efecto... Efectivamente, que yo creo que queda muy bien. A mí me hace bien la imagen de la Virgen ahí. O sea, efectivamente, está reproducida en 3D porque es una herramienta que tenemos ahora al alcance de la mano y yo hubiese estado encantado con tener la original, como la pila, como los bancos, como el coro, como el púlpito, pero no era posible. ¿Qué es lo que decía? Que es... ¿qué es lo auténtico? El material, yo comprendo que una impresión en 3D con una escayola cerámica llame la atención, ¿no? Pero la Virgen, aquella, sigue siendo la Virgen. El pueblo, ese entorno que rodea a la iglesia, puede ir a rezar. Otros pueden ir a contemplarla. Se avisa. Esta imagen es falsa, entre otras cosas, para que no la roben. Pero ese es el problema. Entonces se pone fuera y es falsa. Y después, con respecto a la autenticidad, claro, lo de la Carta de Venecia es que ya hace muchos años que ha pasado. Y es la autenticidad del material o la autenticidad de, como decías, de la idea, de una atalaya, una torre vigía sin escalera. ¿Es más auténtica, si no se la ha quitado, que con una escalera de hormigón? Hombre, habría que tener la sensibilidad para colocarla bien, ¿no? Pero que a lo mejor tenga unos forjados de hormigón, porque esa atalaya a lo mejor es más practicable, más asequible, más accesible, incluso para otro tipo de gente, ¿no? Que puede subir, en vez de subir por unas escaleras trepadoras, ¿no? De escaleras de gato, ¿no? Lo de la barca de Teseo, que siempre que hablaba Javier Rivera, ¿no? Es decir, la barca que construyen cuando Teseo y los jóvenes atenienses fundan Roma y que, claro, iba pasando el tiempo y la banca habían dejado la barca como monumento que de los que dice Riegel, monumento, ya no recuerdo el nombre, ¿no? Monumento voluntario, que se deja ya para como recuerdo de una gesta, de una hazaña. Y la barca se va pudriendo, claro, está al aire libre. Y le van cambiando piezas, le van poniendo maderitas nuevas al cabo del tiempo la barca no tiene ni una sola pieza original. ¿Y esa es la barca de Teseo? Supongo que hay opiniones. Yo pienso que sí. Esa barca me sigue recordando la gesta de Teseo, ¿no? Perdonad.
About the authenticity, I think it's necessary to remind that the issue of the falsification of history, which is some stupid theory created in, especially with the Venice Charter, because of course it was introduced with the Athens one. But those authors of the Venice Charter, as Professor Paolo Marconi before dying underlined, were two persons that were involved in the black market of antiquities. And it was necessary to create the right theory and condition to protect what was authentic and what was an emulation. So at this point, I can understand the importance of this authenticity if I find a jewel under the ground in some tomb or whatever, and that is authentic. But how I can pass this crazy idea on architecture and urbanism? How I can say this building I built yesterday is authentic of the 12th centuries? This is something that was created because of the industry of building industry more than whatever. This is, I think, something that must be corrected. And probably one of the greatest important things to underline is that whatever theory we are making is always depending on the bad way of teaching. Because if the schools are making brainwash or lobotomy to the students, of course we have people like the one you mentioned that wrote the encyclopedia that is writing this stupid stuff. But if we have to be honest, we have also to recognize that some of the genius of the past we have did a lot of mistakes. What I can say about the work of Vasari in the church of Santa Croce in Florence, what I can say about what Francesco Milizia said about Michelangelo, it was better if he was never born, and it's not possible to talk about Baroque without vomiting. This was the theory of those people. What I can say about the work of Ferdinando Fuga in the Church of Palermo, in the Cathedral of Palermo, I think we have to put away the ideology, because until we are depending on ideology, we are creating a lot of damages, not only on our brains, but also on our heritage. Yo creo que en esto del proceso, en esto del auténtico, auténtico sí, auténtico no, pureza del estilo o superposición de estilos, religión católica. Nosotros tenemos edificios que han nacido musulmanes o visigodos, han sido luego 8 siglos musulmanes islámicos y ahora pues son la torre de la Catedral de Sevilla, por ejemplo, la torre, y es el símbolo de la cristiandad. Y entonces, es más interesante, por tanto, más que la pureza islámica o la cultura, ese proceso de lo mixtilíneo. Yo creo que todo es auténtico, porque la reliquia cristiana, el hueso de la reliquia cristiana o la momia egipcia son auténticas, pero puede ser menos auténtico una estatua de cera o una fotocopia en 3D o un molde del siglo XIX. El molde es auténtico en sí mismo. Y la reliquia cristiana que veneramos, el brazo de Santa Teresa, es auténtica porque es el hueso de Santa Teresa. Entonces yo creo que el tema cuando trabajamos en arquitectura y recreamos una arquitectura clásica o recreamos un modelo del pasado, y cuando trabajamos en restauración, lo que estamos es recuperando una historia. Estamos recuperando historias, y en la medida que esas historias las hagamos creíbles, es más auténtico ese monumento. Entonces nosotros recuperamos autenticidad de lo viejo. Un maestro mío me decía, hablando de las fotos de Le Corbusier, de la arquitectura blanca, me decía que qué belleza tenía esas viejas ibicencas, llenas de grietas, bajitas, de vestidas de negro, ¿no? La belleza de la autenticidad de una mujer que ya es mayor, pero que es bellísima por su autenticidad en su mirada, en su vida y en que es sincera. En la medida que nosotros sepamos ser sinceros con lo que hacemos, poniendo una fotocopia, un hormigón, o haciendo un proceso como lo que hablábamos de las técnicas, de recuperar las técnicas. En la medida que nosotros ese proceso lo sepamos reconstruir, sepamos decir, aquí hubo una técnica de un cantero, de un ayudante de cantero, de un maestro, hemos cogido la piedra original de la cantera, es más auténtico. Entonces, yo creo que difícilmente podemos ir a una postura del auténtico puro, porque en la cultura no hay, en la arquitectura no hay nada puro. El tiempo, cada invierno y cada verano lo envejece. Y esa vejez, en la medida que la hagamos bella, es lo que nos atrae más. Por eso el romanticismo de la ruina y por eso
Nuestro trabajo como arquitectos está en sacar la belleza al fragmento, a la ruina, a lo superpuesto y a lo que es auténtico porque tiene historia y porque tiene superposición de culturas. Entonces yo creo que la discusión no es una discusión tan aristotélica como la esencia y la existencia, sino es una discusión de que la arquitectura son las circunstancias que sabemos integrar y que sabemos contar. Y en la medida que cuenta muchas historias el Partenón y nos cuenta muchos fragmentos y muchas reconstrucciones, es más auténtico. Eso es lo auténtico, no en sí mismo la materia. Bien, yo creo que el tema de esta primera sesión es patrimonio e identidad. Cuando hablamos de esto, creo, para mí, pensamos inmediatamente en cosas como nuestro país, nuestra casa, nuestra región, ¿no? Yo vengo de Portugal, de Lisboa, me voy a Madrid, pues pienso inmediatamente en una serie de cosas que son unas inmateriales, otras materiales, pues si vuelvo a Lisboa me ocurren otras igualmente inmateriales o materiales, sean imágenes de virgens, música, gastronomía o edificios. Bien, hay cosas que son de un lugar y que no son de otro, y viceversa, ¿no? Bien, eso es lo que nosotros como arquitectos, para mí, es lo que nosotros como arquitectos o urbanistas tenemos que tener en cuenta cuando intervimos en un lugar, en un sitio. Tenemos dos opciones. Una es respetar esa identidad, esas cosas. Otra es no respetar, inventar algo de nuevo. Bien. Pues para mí es una decisión sobre qué tipo de comunidad, qué tipo de mundo queremos. ¿Es uno que es todo igual o otro donde hay diferencias, donde hay identidad? Es eso. Bueno, estoy repartiendo ahora información de un encuentro que tendremos en primavera de una red internacional que se llama INTBAU, no sé si lo conocéis, International Network for Traditional Architecture, Traditional Building Architecture and Urbanism. Y nos vamos a reunir los miembros de la rama española y los miembros de la rama portuguesa integrados en lo que sería INTBAU Ibérico. Este evento, bueno, pues estáis todos invitados a asistir, como lo estáis también a formar parte de INBAU, para lo cual simplemente hay que registrarse en una página web, no hay que pagar nada ni nada, y ser miembro lo que implica es que recibes información de las actividades que se organizan. Con lo cual os recomiendo a todos que echéis un vistazo. Los que queráis esta información la voy a dejar ahí fuera y podéis todos cogerla. Ahora tenemos un descanso. El descanso va a estar un poquito recortado de tiempo, no va a ser el tiempo que teníamos previsto, un poquito menos. Volvemos a la hora que estaba en el programa con la siguiente conferencia.